Las personas que eh, se hayan visto afectadas tendrán que tener en cuenta determinadas circunstancias y deducciones que deberán acreditar pues eh, por la pérdida de la propiedad de su vivienda o de algún otro inmueble o incluso eh, por el vehículo. También habrá una deducción para los, eh, las personas que voluntariamente han cedido sus viviendas a las personas damnificadas, lo que deberían tener en cuenta ya que eh, han estado perdiendo tal vez unos alquileres y sufragando determinados gastos,